Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión estoy con las recompensas de Division Rivals y Food Champions. Vamos a abrir tres cuentas el día de hoy: la de Edu, la de Jesus y la mía. Vamos a empezar con la de Edu, oro 3 esta semana. Nada mal, dos player picks. Vamos a ver si toca algún tots interesante. Comenzamos por la izquierda. Uf, el mejor tots del universo: el gran Paco Memo Ochoa. Vamos a ver si en el segundo player pick toca suerte. Venga, ese. Uf, y ese. Tremendos dos player picks, gente. Lo mejor que pudo haber salido. Ese nuevo fichaje del Newcastle. Creo que es del Newcastle el fichaje. Y pues vamos a ver si nos sobres. Tiene un poco menos de suerte. Porque ya con esta suerte, no, pues brutal. Venga, caminante. Este es caminante, estoy seguro. Caminante. Ay, ni siquiera es caminante. Good birthday, no caminante. Oh, Gaitán, el MCO. Tremendo F. Pésima recompensa, la verdad, en esta cuenta, eh. Esperemos que en algunos sobres todavía que toque algo. Último pack de la cuenta de Edu. Vamos a ver si le toca algo porque no tenía mucha suerte, la verdad. Esperemos la suerte lo recompense un poco porque... Venga, venga, es caminante, creo. Caminante Tots, ok. Es transferible este sobre, así que puede ser algo bueno. Brasileño. Medio centro. Uy. Ah, no está del todo mal, es un Tots, pero... brasileño, puedo haber salido cosas mejores. Incluso el mismo Addison creo que valió un poco más de monedas. Vamos a ver si dentro del sobre viene algo mejor. Porque pues en media 92 pueden salir bastantes cosas. Lozano, buen sobre, al final buen sobre. Porque quieras que no, entre estos dos suman 100.000 monedas más o menos. Así que está muy bien el sobre. Y pues vamos con la cuenta de Jesus. Bueno, gente, ya estamos en la cuenta de Jesus. Vamos a ver si él tiene más suerte que Edu. Que al final el sobre 50.000 estuvo bien, pero no le fue tan bien en general. Hizo plata 1, es un player pick. No puede pedir mucho, es un solo player pick. Pero vamos a tener los sobres que hay donde se puede venir algo. Vinicius, le salió un media 90, más de lo que le salió allá a Edu en su cuenta. Vamos a ver si los sobres tiene suerte y si no, vamos directo a mi cuenta. Bueno, gente, ya estamos en mi cuenta principal. Vamos a ver qué nos toca a nosotros. No terminé el Food Champions, faltaron creo que 7-8 partidos, lo mostré en el video. Llegó hora 2, ahí lo dejé porque ya no tuve tiempo. Me faltó bastante partidos, pero me quedaba media hora, así que no pude terminarlo. Thibaut Courtois, no es lo mejor, pero no está mal. Vamos a ver si nos toca algo de la Serie A, porque esta semana seguramente juegue con Serie A. Entonces me vendría muy bien. Aquar, Kostic. Voy a agarrar Aquar porque tal vez me anima a hacer una League One un poco después. Pero no están malos player picks, pero pudo haber sido mejor. Vamos a ver si en los sobres nos toca algo. Bueno, gente, creo que es el primer sobre y va a ser caminante. Tots caminante en el primer sobre. Ah, no, no es Tots, es Futuro Star. Mason Mount, creo que es. Bueno, Mason Mount ya no está mal, creo que es medio 80 y pocos. 88, sí, bien. Bien, o sea, es los de media más alta de este tipo de cartas, lo cual es importante porque ahorita se venden las cartas por el valor de la media, no tanto por la calidad del jugador. Así que, bien, bien, me parece bien. Segundo sobre caminante de nuevo, este es Headliner, inglés. En mi cuenta al parecer está toda la suerte, es Madison. Link verdecito, entre Mason Mount y Madison, es una señal, ya nos estamos yendo a la media cancha de la Premier, aquí de la liga inglesa. Y también inglés, obviamente. Pero vamos a ver si atrás viene algo más. Mason Mount no es el más caro, pero está muy bien, ¿eh? De momento, buenas recompensas. Bueno, gente, último sobre. En mi cuenta yo considero que no estuvieron malas recompensas. En las demás cuentas estuvieron un poco F. Pero bueno, gente, gracias por este video. Dejen su like, por favor. Comenten y suscríbanse para seguir más videos. Por favor, síganme mis redes sociales, mi Twitch y mi Twitter que está en la descripción. Y pues bueno, gente, vamos a abrir este sobre a ver qué nos toca. Y esperemos sea algo bastante bueno. Algo que rescate este video para arriba. Que, ok, es caminante. Puede ser Tots. No, creo que no es Tots. Creo que este es Food Verde. No, este Futuro Star. Brasileño. Rodrigo Goes, que creo que es de los mejores, ¿eh? Rodrigo Goes, Lautaro y Haaland creo que eran de los mejores tres que había. Así que no está mal, ¿eh? Esta carta está bien. Es media 91 aparte. Y es encima es buena carta porque yo lo he usado y es muy bueno en game. Así que nos despedimos con una buena carta. Atrás, Bernardo Silva, doble caminante. Buen sobre este, ¿eh? Buen sobre. Así que pues bueno, gente, con esto nos despedimos y pues hasta la próxima.